Students, good morning. Hello. Bien, ya hemos tenido el espacio para esperar a todos sus compañeros. Good morning. My name is Jessica. I am English teacher. Yo soy la Miss de Inglés del Colegio SANE. Vamos a iniciar con nuestro libro digital o módulo digital, como ustedes lo llaman. Quisiera que vayan a la página del curso de inglés para poder iniciar. Yo también se los voy a proyectar en pantalla para algunos alumnos para hacerlo más fácil y poder empezar. Recuerden que lo importante primero es leer la teoría para poder resolver nuestro curso, ¿sí? Entonces, todos nos vamos hasta la página que es el curso de inglés, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ya ha leído la teoría, ha podido visualizar o todavía nadie? Mis disculpas, pero estoy viendo de primero y este es el módulo de quinto grado de secundaria. ¿Este es de quinto o no? Ah, sí, el quinto año. Sorry, no me fijé. I'm so sorry. Ahorita lo abro el de quinto. Bien, ahora sí, este es el módulo de quinto de secundaria. Ahora sí, nos vamos a nuestra página para iniciar ya. ¿Alguno de ustedes tal vez no tiene dificultades con el curso o desea aprender un poquito más su pronunciación? Hoy van a poder hacer todas las consultas que deseen, van a poder consultarme, vamos a poder practicar un poquito lo que es la pronunciación. Así que vayamos a nuestra página, ¿sí? Bien, hoy vamos a hablar sobre verbs, irregular verbs, ¿sí? Entonces, quisiera saber, y voy a consultarles a ustedes, ¿alguno de ustedes o alguien de ustedes sabe qué es un verbo? ¿Alguien, please? ¿Una acción que realiza una persona? Right, actions. Right, excellent, Gisela, thanks. Eso, el verbo es una acción que hace toda persona. El mismo hecho que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Estamos hablando, hablar, interactuar, conversar, escribir, cantar, saltar, bailar, cualquier tipo de movimiento, acción que tú hagas, se vuelve un verbo. Un verbo es toda acción de un sujeto. El sujeto somos nosotros, ¿no? Bien, entonces, estos verbos que yo les he mencionado como correr, saltar, brincar, de igual manera existen, pero en el idioma inglés, ¿no? Así como tú dices, tú corres, tú saltas, tú hablas, en el inglés tú dices, ¿no? You play, you go, you run, you write, ¿no? Tú corres, tú escribes, tú hablas. Es lo mismo, pero en inglés. Entonces, ¿qué nos dice acá? Vamos a hablar un poco de past simple, de los irregular verbs, del pasado simple, de los verbos irregulares, y afirmativos también, affirmative, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos I went, yo fui, ¿no? Que es el verbo ir. Entonces, te dice, irregular verbs do not have it ended for the past simple. Each verb has its own form, and we have to learn this form. ¿Qué te está diciendo acá? Te dice que los verbos irregulares, ¿no? Los verbos irregulares no se les agrega ed al final de cada palabra, sino que estos verbos irregulares que son en pasado simple cambian su manera como es cuando va al pasado. Por ejemplo, para ser un poquito más específicos, nosotros en el español, cuando hablamos en presente, pasado y futuro, nuestro verbo sigue siendo el mismo. Por ejemplo, con el verbo jugar, ¿no? Tú juegas en presente. En pasado tú dices, tú jugaste, ¿no? Tú jugaste. Y en futuro tú dirás, tú jugarás. Pero en inglés, ese verbo jugar cambia, cambia. Mientras que en presente es play, por ejemplo, tú dices, you play, tú juegas.
En pasado, ese play se transforma en went, ¿no? Entonces tú dirías, you went play, ¿no? Tú jugaste o tú jugarás, ¿no? You play it, ¿no? Tú jugaste. Entonces, ese verbo cambia, ya no se escribe igual. Se pronuncia diferente y se escribe diferente. Va a haber casos que sí hay verbos que sí se escriben igual, igual en ambos tiempos, ¿no? Y en futuro es you will play, ¿no? You will play, tú vas a jugar. Entonces, acá el libro te ayuda con algunos verbos y te da su manera pasada, ¿no? Cómo se escribe en pasado. Por ejemplo, acá tenemos a go. Go. A ver, vamos a ver si podemos resaltarlo acá. Mira, acá tenemos go, ¿no? Go, ahí le puse una línea. Significa ir, el verbo ir. Y su pasado es went. Tú fuiste, ¿no? Went. El pasado went, tú fuiste. Entonces, mientras que go es ir, acá lo voy a escribir, vamos a traducirlo ahí, go es ir, went, su pasado es tú fuiste, ¿no? Fuiste, went. Entonces, luego tenemos el verbo come, que es el verbo venir, ¿no? Verbo venir. Entonces, acá tenemos el verbo venir. Entonces, el verbo venir acá cambia, mira, mientras que en presente se escribe come con O, en pasado se escribe came con A y se dice, no, tú veniste, ¿no? Veniste en pasado, tú veniste, come. Luego tenemos el verbo have, tener, el verbo have, tener. Esto significa tener. Have significa tener. Y su pasado de tener es hat con D. ¿Ves? Cambia. ¿Se dan cuenta? Ese verbo cambia. Ya no se escribe igual y se pronuncia diferente también. Hat. Tuviste. Tú tuviste. Su pasado es tuviste, ¿no? Tuviste. Tenemos take, que es tomar. Tomar. Take. Y su pasado es took, que es tomó. Tomó, ese es su pasado, tomó. Acá tenemos más verbos que nos presenta el libro como eat, el verbo eat, ¿no? Eat es comer. Y su pasado es ate, que se dice es comió. Tenemos el verbo do, que es hacer, y su pasado es did, hizo, hizo, ¿no? Tenemos el verbo get, y su pasado que es got. Got, ¿no? Entonces, eso significa conseguir, get, conseguir. Y su pasado got consiguió, ¿no? Tenemos bring, y su pasado brought, ¿no? Brought. Entonces, eso significa traer. Y su pasado es trajo, ¿no? Trajo, trajo. Entonces ahí nos damos cuenta que en el inglés sí hay un cambio, un change, el verbo. Si se pone en su forma, en su manera pasado, cambia, ¿no? Cambia todo lo demás. Entonces acá te da una serie de verbo, el verbo go y el verbo it para conjugar, ¿no? Tú fuiste, yo fuiste en su manera pasada, ¿no? Tú fuiste, yo fuiste, ellos fueron. Vamos ahí. Quiero que repitan conmigo, ¿sí? Después de mí, vamos a conjugar con go, con el verbo ir y con el verbo eat, que es comer. Así que, please, activen sus audios. Quiero que repitan después de mí. Repeat after me, ¿sí? I went. I went. I went. Es, yo fui. Yo fui. Yo fui. Eso fue. Tenemos a we went, nosotros fuimos. Oh, we went,
Nosotros fuimos. Y tenemos they went. Ellos o ellas fueron, ¿no? They went. Ellos o ellas fueron, ¿no? Ellos fueron. Así. Eso es lo que está queriendo decir. Conjugando con el verbo go, que es went en pasado, ¿no? Él fue, yo fui, tú fuiste, él fue, ella fue, ellos fueron, nosotros fuimos, ellos fueron, ¿no? Lo mismo con el verbo eat, el verbo comer. You, I eat, yo como, please repeat. I eat, yo como. I eat. You, I eat. You eat, tú comes. You eat, tú comes. Exacto. She ate. He ate. Él come. Él come. She ate. Ella come. She ate. It ate. It ate. Eso come. ¿No? We ate. Nosotros we comemos. Ate. Nosotros. We comemos. Ate. Y they ate. ¿No? Ellos they comen. Ellos o ellas comen. Ellos comieron. No está en pasado. Muy bien. Entonces nos dice, acá nos dan unos pequeños ejemplos con oraciones más larguitas, ¿no? Dice, last week we went to the cinema. La semana pasada nosotros fuimos al cine, ¿no? Como hablamos en pasado. Yesterday I drank 10 colas. Ayer tomamos 10 colas, ¿no? 10 Coca-Colas. No, Pedro ate 10 cakes yesterday, ¿no? Te dice, Pedro comió 10 queques ayer. We made dinner last night. Nosotros hicimos dinero la noche pasada, ¿no? Entonces, acá tenemos una pequeña tarea, ¿no? Una pequeña tarea. Nos dice, complete the list, use the word from the box. Te dice, complete esta lista de los pasados, de los verbos a su pasado simple. Entonces, esto les voy a ayudar yo. Esta tablita les va a ayudar, cuando lo llenen todo, les va a ayudar, ¿por qué? Porque con esto van a poder resolver su práctica o su examen bimestral que les viene después, ¿sí? Entonces, empecemos con el verbo begin, que el mismo libro ya nos ayuda, te dice su pasado es began, y lo raya, ¿no? Began, que es el verbo. Begin es el verbo llevar, ¿sí? Entonces, para los que quieren traducir qué significa el verbo begin, a su costadito pueden poner comenzar, ¿sí? Acá. Yo lo voy a poner acá. Comenzar, ¿sí? Eso significa begin. Ahora tenemos bring. Bring es llevar, ¿no? Llevar o traer, ¿sí? Traer. Y su pasado, inclusive este bring ya lo habíamos visto acá en nuestros ejemplos. El pasado de bring es brought. Entonces acá rayamos brought, acá está brought, y lo escribimos, ¿no? Escribimos acá la respuesta, brought. Acá la respuesta, brought. Entonces, todos ahí, brought. Come, eso también ya lo habíamos visto en la teoría cuando les expliqué. ¿Cuál es el pasado de come? A ver, ¿quién me explica? ¿Quién sabe el pasado de come? ¿Alguien? Yo puedo, tú puedes. Come. Nosotros podemos. Come es el, significa venir. ¿Y cuál es su pasado de come? No, recuerden come. Que el verbo poder es can't, no confundan con coma, can't. El verbo poder es can, se escribe can, yo puedo, tú puedes. Ese verbo no, este es otro verbo, es el verbo come, el verbo venir. Y ahí alguien nos estaba ayudando, su pasado es came, ¿no? Came, okay. Ya lo habíamos visto en la teoría, muy bien, came. Su respuesta es, su pasado es came, con A, se escribe con A, ¿no? Came. Bien, el verbo hacer, do. El verbo hacer, ¿cuál es su pasado de do? Did.
Dit, dit. Así se pronuncia, dit. Dit significa ser y su pasado es dit. Aquí está, dit. Vamos a subrayar dit. ¿Dónde está dit? Por acá, dit. Aquí está dit. ¿Ves? Ahora tenemos el verbo drink, el verbo tomar. ¿Cuál es su pasado de drink? A ver, ¿alguien? El pasado de drink, el pasado de tomar. Drank. Very good. El pasado de drink es drank. Tomó, ¿no? Drank. Acá escribimos drank. Drunk. Muy bien, drunk. Sigamos, sigamos, sigamos. ¿Quién me dice el pasado de pint? Pint. Muy bien, found, right. ¿Alguien dijo found por ahí? El pasado de pint es found, ¿sí? Para los que desean saber qué significa find, ¿sí? Es encontrar. Y su pasado es found, encontré, ¿no? Encontró o encontraste. Vamos. Alexander, please, me cortaste mi pantalla. No compartan pantalla, por favor. Bien, aquí estamos. Entonces ahí es found. Entonces acá escribimos found, ¿no? Found. Luego seguimos con el verbo fly. ¿Alguien que sepa cuál es el pasado de fly? Look me. Fly significa volar. Fly significa volar. ¿Y su pasado es? Fly. Play. Claro. Flew. Se dice flew. Entonces ahí va. Entonces acá marcamos flew, ¿no? El pasado de fly. Ahora tenemos get. ¿Quién me dice cuál es el pasado de get? Got. Right, got. Get significa conseguir, ¿no? En su pasado got, consiguió, get. Ahora, sigamos, si tenemos el verbo give. ¿Cuál será su pasado de give? Gave. Okay. Muy bien, el pasado de dar, su pasado es, ¿quién dijo? Go. Gave. Gabe. El pasado de give es Gabe. Muy bien, excelente. Gabe. Gabe. Sigamos con el pasado de go. Go. El pasado de go, eso sí lo hemos visto, hasta hemos conjugado con go. El pasado de went. Go. Went. Very good. Went. Entonces voy a rellenar acá yo también, ya con ustedes.
A ver, sigamos. El pasado de have. Have. Muy bien. Had. Si han estado atentos. El pasado de know. Can you. El pasado de know. Can you. Can you. Claro, con can. Este aquí es con can. 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 ¿Sí? Muy bien. El know significa saber, es el verbo saber, ¿sí? Have es el verbo tener, que es had. Know, que es saber, ¿no? Y su pasado es knew. Ahí está. Tenemos el verbo make. Make, make. ¿Cuál será su pasado de make? Made. Did. Make. El verbo hacer. Make. Su pasado es made. Muy made. Bien. Que dijo made. Su pasado es made. Made. Ahora tenemos el verbo meet, que es conocer. El mismo hecho que estamos haciendo Google Meet. ¿Por qué se dice Google Meet? Porque meet es de conocerse. Nos conocemos de manera virtual. Ya. El pasado de meet, ¿cuál será? Met. Met. Muy bien. Met. Met. Conoció. Ahora tenemos el verbo run, que es correr. ¿Cuál será su pasado de run? Run. Run. Excelente. ¿Han visto que acá la pronunciación es igual, pero se escribe diferente? Run, run. Se pronuncia igual, pero se escribe. En presente se escribe con U y en pasado se escribe con A. Ahora tenemos sent. Sent es enviar. ¿Su pasado será? Sent. Sent. Very good. Sent. Con T. Ya no con D, sino con T. Ahora tenemos el verbo stand. Stand. ¿Su pasado será? Stand. Stop. ¿Cuál es su pasado? Stop. ¿Es tú? Stop. Esto estud, muy bien, su pasado es estud, permanecer, ¿no? Estar es permanecer. Por ejemplo, cuando dicen, no, stand up, levántate, ¿no? Es permanecer, estud, su pasado. Take, tomar, el verbo tomar, take, su pasado era... Muy bien, took. Ahora tenemos el tell. Tell es el verbo decir. Su pasado es told. Muy bien, told. Ahora tenemos el pasado wear, que es usar. Wear. ¿Cuál será su pasado? Wore. Wore, muy bien, wore, que es llevar puesto, ¿no? Wore, llevar puesto algo de. Por ejemplo, cuando te preguntan, ¿qué llevas puesto? Este verbo es utiliza eso. ¿Qué llevas sí, puesto? Que ahí viene la prueba, pero la prueba no ha venido. Muy bien, entonces ahora sí, una vez de haber aprendido los ¿A tu verbos, ¿quién te dio eso? ¿Cómo se escribe en no, su forma? No, yo creo que yo puse 3 kilos de albahaca. Apagan su audio. Please, apaguen sus audios, turn off the microphone, please. Ahora vamos a empezar con tus ejercicios que te pide el libro, ¿sí? Te dice, el primer ejercicio te dice, complete a sentence with the past simple for the verbs in the brackets, ¿no? Te dice, completa estas oraciones con su pasado simple con los verbos que están en paréntesis. Miren, el primer ejercicio ya te lo da el libro, ¿no? Begin, su pasado es began. Entonces, nosotros, esto está very easy, porque ya sabemos los pasados de todos ellos. Entonces, sin más preámbulos, ¿quién me puede decir cuál es el pasado de Phil? Students. El pasado de Phil. ¿Alguien? El pasado de Phil. Si no recuerdan, pueden retroceder nada más a donde empezamos y ahí buscan Phil. El pasado de Phil, ¿cuál será?
El pasado de feel. Feel. Feel es sentir. ¿Quién sabe cuál es el pasado? Muy bien, muchos me dijeron felt. El pasado de feel es felt. Muy bien. Sintió, ¿no? El verbo sentir, feel. Su pasado es felt. Felt. Ahí está. Así debe quedarles. Felt. Muy bien. Entonces la oración dice ahí. Joe felt it after lunch. Te dice. Joel sintió. Sintió. ¿No? Sintió. ¿Qué sintió? Se sintió enferma después de su cena. Joel, como le dicen otros, se sintió enfermo después de su cena. Joel felt it after lunch, ¿sí? Sigamos con el tercer ejercicio. Suddenly a bird fly in the window. El verbo volar, su pasado de fly es fly. ¿Quién recuerda? Acá lo hicimos, ¿eh? Mira, el verbo fly. Su pasado es fly. Fly. Su pasado es con E, ¿no? Flew. Su pasado de fly es, te dice, ¿no? Un pájaro en la ventana. Hay un pájaro en la ventana. Estuvo un pájaro volando por la ventana. ¿No? De repente un pájaro estuvo volando en la ventana, ¿no? En pasado. I think do you do the wrong things, ¿no? Te dice, yo pienso que deberíamos hacer el verbo do, hacer. Yo creo que no deberíamos hacerlo. Lo correcto, ¿no? Entonces, el pasado de tú, ¿cuál es? Did. 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 Muy bien. Did. Ahí va. Did. Yo creo que no deberíamos hacer cosas equivocadas, ¿no? The wrong thing. Yo creo que no deberíamos hacer cosas equivocadas. Sigamos, Jane, get, el pasado de get. A ver, ¿quién recuerda get? Got. Good. Excellent. Got. El pasado de get es got. Entonces, ¿qué dice? Dice, Jane got ready very quickly. Dice, ¿no? Jane consiguió leer muy, muy despacio, quickly. Sigamos con the next sentence. ¿Sí? Ahora, sigamos. We know the answer. Nosotros sabemos las respuestas. El pasado de saber, no. El pasado de no es. No. No. Eso ya lo habíamos hecho acá también. El pasado de no. ¿No? No. Ahí está. New. Nosotros deberíamos saber las respuestas. Muy bien. Eso es lo que quiere decir la oración número 6. Sigamos con la oración número 7. The 7. The students up when the teacher arrived. The teacher. Acá el verbo es stand. A ustedes sí les debe salir el verbo, ¿no? El mío sale borrado. Ah, no, ahí está, ya lo vi. Stand. El verbo stand. Su pasado es. Stop. El verbo, el pasado de stand, de igual manera acá también lo hicimos, stand, stood, ¿no? Stood, ahí está, stood. Vamos, el pasado de fear. It was warm, but I wear
followers. Wear, llevar puesto. Eso también lo hemos hecho. Wear. Su pasado es wear. Ahí está. Aquí está el verbo eat. Ya lo habíamos hecho. ¿Cuál es el pasado de eat? Ate. Ate. Ana ate plates of spaghetti. Mira, dice, Ana se comió dos platos de spaghetti. Ana ate two plates of spaghetti, ¿no? Sigamos, tell. Rick tell, el verbo decir. Su pasado de tell es told. As the time. Rick dijo, ¿no? Rick dijo de nosotros a tiempo. Habló de nosotros a tiempo. Muy bien. Entonces escogimos muy bien los verbos ahí. Complete with the sentence, ¿no? Entonces ya aprendimos un poquito de los pasados de los verbos y qué significa cada uno de ellos. Ahora te dice, complete, choose the correct words to complete this article about Sally Green. Te dice, escoge una de las correctas palabras y completa el artículo acerca de Sally Green, ¿no? Te dice, este es un texto sobre la historia de Sally Green y te dice que las respuestas son en pasado. Esta historia está en pasado, entonces lo que tienes que hacer es empezar a leer y marcar las alternativas, los tienes acá. Y ya te dijo que está en pasado. Entonces, el libro te ayuda con el primero, ¿no? Dice, yesterday was a normal day for Sally Green. Dice, ayer es un día normal para Sally Green. The writer, ella escribió, she, ¿no? Ella. La respuesta acá, la 1 es la C. El libro ya nos ayudó con la C, ¿no? Acá la respuesta es la C. Nos ayuda con la respuesta. Entonces, la C. Ahí lo marcamos, le ponemos una X, algo ahí. La respuesta es la C. Sí, dice, she got up. Sí. Se levantó a las 6 de la mañana o 6 de la noche. Ahí está. She got up. 6. Después de levantarse, ¿qué hizo? She go to the bathroom, ¿no? Ella fue al baño. ¿Cuál es el pasado de go? ¿Quién me dice? She go to the bathroom. El pasado de go. ¿Alguien? Get. El pasado de go. El pasado de go. Went. Went. Muy bien, Elizabeth. Went. El pasado de go es went. Entonces acá la respuesta es la A. La A. O también escriben went si gustan, ¿no? Ponen la respuesta la A o ponen went, como deseen. Pero la respuesta ahí es la A. La A. Y acá en el número 2 marcamos la A, ¿no? Le ponemos una X ahí. Una X. Marcamos una X ahí. La respuesta es la A. Acá en la 1 fue la C, ¿no? Sigamos con la 3. Sigamos leyendo. Ella fue al baño and then she the closet. Y luego fue a su closet, ¿no? Entonces ella se puso algo de su closet. Entonces el pasado de put, ¿cuál será? ¿Alguien sabe cuál es el pasado de put? She put the put. ¿Alguien? ¿Cuál es la respuesta de la número 3? ¿Será put on, put it on o put on? ¿Quién me da la respuesta? Yo no la he hecho, no sé. Muy bien, no se preocupe, les voy a ayudar. Acá el verbo es poner y el verbo es put, ¿no? Te pones. El pasado de put es put it con ed. ¿Sí? Entonces acá la respuesta es la B, put it, ¿sí? Marquen la B, la 3 es la B, entonces acá ponemos B, la respuesta es la B, put it on her closet, ¿no? Ella se puso. Ya, ahora, sigamos, after the she,
No, y después de ponerse, dice, después de eso, ella tomó su desayuno. Entonces es comió, ella comió su desayuno. El pasado de it, ¿cuál era? Acá en la 4, ahí tienes la alternativa. A, B o C. ¿Cuál es la respuesta? Hola, good morning. ¿Qué me puede dar la respuesta ahí? ¿Cuál es el pasado de it? Ate. Muy bien. Ate. La respuesta es la C. Acá ponemos una X, marcamos y ahí ponemos la C, ¿no? Sí, la respuesta es la C. Sí. Ella comió su desayuno y después leyó el periódico. Read. Entonces acá el pasado es... El pasado de read, ¿cuál es? Read. Muy bien. Excelente, excelente, read. La respuesta es la A, ahí. La 5, la A. Muy bien, sigamos. Después de leer el periódico, ella, she, her bed, se fue a su habitación, ¿no? No, ella se fue, ¿no? Then she, her bed. ¿Cuál será la respuesta ahí? Acá te da el pasado de make, ¿cuál es? Make. Mande. Mande. Muy bien. Made. Made. Entonces acá la respuesta es made. La A. Recuerden que acá, como les dije, la alternativa es el verbo en pasado. Solo tenemos que deducir cuál es el pasado de estos, ¿no? Entonces sigamos con la 7. Dice, después de ir de su habitación a la de 7 a 10, ella luego, ¿no? Ella estuvo en su sala. Estuvo en su sala. El pasado de go, ¿cuál era? O estar, estuve. I was, ¿no? Was, estuvo. In the living room. Estuvo en su sala. Sit or sat. ¿Y me dice? ¿O es was? Was. Sat, se sentó. Recuerden que estamos hablando de si se sentó o no se sentó en pasado. Y su pasado de sit es sat. Entonces la respuesta es la A. Y en la 7 es la A. Ella se sentó en su sala. ¿Sí? Sat. La respuesta es la I. Sat in the living room. Se sentó en su sala y vio televisión. And watched TV. No, vio televisión. El pasado de watch es... Es watched. ¿Sí? La respuesta es la B. Estos verbos no lo hemos visto, por eso yo les estoy ayudando. El verbo de watch, ver, su pasado es watched. La respuesta es la B. ¿Sí? Entonces, 8B. Ahí, ¿hasta ahí todos estamos bien? Sí, mi. Sí, mi. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. 8, la B. Ahora sí. El ejercicio número 9. A ver, dice, then she shopping. Ella fue de compras. El pasado de go. ¿Cuál es la respuesta acá? Está very easy. Very easy. Ella fue de compras. ¿Cómo se dice ir? El pasado de go, ¿cuál es? Went. Bueno, entonces acá la respuesta es la B. Went. Entonces, she got went the shopping. Ella se fue de compras. La respuesta es la B. Went. No. Después dice, a la una, she come and the lunch. Entonces ella dice, a la una, ella, ¿qué hizo? Fue a su casa. El pasado de ir, de come, el pasado de come, de came, ¿cuál es? Come o came, ir. Came. Come o came. ¿Cuál es el pasado de cuál? Came. 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 Very good. Came.
vino, ¿no? El pasado, la respuesta es la C, entonces acá, C. La respuesta es ahí la C. Muy bien, sigamos. She came and, dice, no, her lunch. Y luego ella, después de ir a su casa, ella comió su desayuno. Comió su desayuno. O tuvo su desayuno, ¿no? Tuvo. El pasado de tener, ¿cuál es? Has o had. ¿Cuál es el pasado de have? Hat. Muy bien, con D. Hat. Hat. Entonces acá es la B. 11B. 11B. Her lunch. Después dice, after lunch, después de su cena, she works. Ella trabajó. Entonces, ¿acá qué es? Begin, began, begin it. ¿El pasado de begin cuál era? Began. El pasado de begin. Began. Comenzó, ¿no? Ella comenzó su trabajo. ¿Comenzó? ¿Qué alternativa es? La C. Entonces, acá la respuesta es la C. Ella comenzó su trabajo. La C. She works. Works. Luego dice she fronts, ¿no? De 2 a 9. She fronts to a tonight, ¿no? Ahí que será write, write o write. Ahí es el pasado de escribir. Ella escribió de 2 a 9. ¿Cuál es el pasado de write? El pasado de escribir, ¿cuál era? El write, su pasado es. El pasado de write. Write 3. Road con O, ¿no? Write, su pasado es road, la alternativa C. Entonces 13 es la C. Acá. Sí, la respuesta es la C. Luego te dice, ella escribió de 2 a 9 de la noche o de la mañana, ¿no? Mira, escrito toda la noche. Entonces dice, she a lot of tea. Luego ella tomó un poco de té. Entonces el pasado de tomar, de drink, su pasado era? Drunk. El pasado de drink era? Drunk. Drunk. Entonces acá la respuesta es la C. Muy bien, drunk. Acá es, she drank a lot of tea, ¿no? Ella tomó un poco de café. La respuesta es la C. Y por último, la 15. ¿No? Then she, her friends, at the nightclub. Luego dice, y luego ella fue con sus amigos a un nightclub. ¿No? Conoció a unos amigos en el nightclub. El pasado de conocer, de meet. Met. Very good. Met. Conoció a unos amigos en el nightclub. Respuesta la C. Letter B. Muy bien, students. Eso es todo por sus ejercicios del día de hoy. Espero haberles aclarado algunas ideas de cómo se utiliza el verbo, cómo son los cambios de los verbos, ¿no? ¿Sí? Eso sería todo conmigo. Ha sido un gusto. Nos vemos para su siguiente clase. Felicitarlos porque están en su último grado de quinto de secundaria. Espero que lleguen a terminar su secundaria, pues ya les falta muy poquito. Así que hasta luego conmigo. Ya nos veremos en el segundo bimestre o tercer bimestre. Bye, bye. See you. See you. No, ok, Miss, gracias. De igual manera para ustedes. Bye, bye. See you. Nos vemos. Cuídense. Thank you, Miss. Igualmente. See you. Bye, bye. Goodbye. Goodbye.